Moncho Fernández alerta a sus jugadores. No quiere que se repita mala imagen que ofrecieron en Manresa. Toque de atención para un equipo que no puede relajarse. A derrota ante Manresa doeu, pero a lo menos no se perdió a veras particular. Yo sábado chega a usar Orbalet Gran Canaria. Un partido para recuperar sensaciones. Avance el trabajo y ves que no te salen las cosas, pues busca soluciones y a ver qué tal salen, ¿no? Pero bueno, al final del partido pues supimos recuperar el básquet de Averach y que bueno, un pequeño triunfo, ¿no? De aquello. Esperemos que nuestra afición no nos lleve a conseguir la victoria, que yo creo que nos vendría muy bien también de moral para la siguiente partida. No son el equipo que estaban al principio, ¿no? Que empezaron un poco dubitativos y veremos a ver, ¿no? En casa siempre nos... Bueno, no hay que decirlo más, ¿no? Lo que hay aquí es diferente y jugamos aquí mucho más diferente que lo que jugamos fuera. Entonces esperemos que nuestra afición no nos lleve a conseguir la victoria. Un partido que supera o retorno de Lebon Kendall. Vuelve a Santiago, un de esos jugadores que de su pegada en afección de Obradoiro. Estas imágenes corresponden al último partido de Kendall con Obradoiro. O equipo viña de caer en playoffs ante el Real Madrid. O canadense despedíase después de asignar a mejor temporada en la historia del club. Kendall estuvo 3 años en Santiago, una ciudad da que se enamoró. Tengo muchas ganas de volver a Santiago y a jugar en Sarre otra vez y creo que va a ser un partido especial para mí y sí, bueno, tengo muchas ganas de volver a ver mis sitios y me siento como un parte de la ciudad. Ahí pues tengo muchos amigos. Lebon Kendall volve a Santiago, unha cidade que inspirou a un xogador especial, creativo, curioso. O canadense era un habitual da Praza de Abastos. Vaille faltar tempo para visitar os seus sitios favoritos. Seguro vou a ir a ver os árboles, os frutales que plantou aí hace unos años para ver como está crecendo y la zona vieja seguro y voy a ir a cenar a mi sitio Almacén, que es un sitio muy rico ahí, que siempre fuimos después de los partidos. Dosar garda muy boas lembranzas. Por supuesto el ascenso a la ACB el primer año y también llegar a los playoffs jugando contra Madrid fue algo muy especial. Va a tener un recibimiento increíble, se lo merece y bueno... Pues le deseo suerte para la Copa del Rey, no para el sábado, pero bueno, me alegrará mucho volver a verle. Nankivell non xogou con Kendall, pero enfrontouse a él a temporada pasada na Liga Alemá. I like his composure, I like the way he kind of takes his time with the ball in the high post and makes good decisions. I'm a big fan of his game. A emoción está asegurada no xa o sábado contra o Gran Canaria. Como grande cualifica Moncho Fernández Orbalet Gran Canaria, ata o punto de comparalo con mesmísimo Barcelona. Gran Canaria requiere la atención y el nivel de acierto y que necesitamos para batir al Barcelona, por ejemplo. Es que son equipos que están al nivel, sin ningún tipo de duda, pero nosotros creemos que podemos hacerlo. Moncho Fernández prefiere esquecer o accidente de Manresa, unha derrota por 19 puntos que se explica unha vez máis por unha mala saída á pista. E se saímos así co Gran Canaria, pois en lugar de perder por 20, perderemos por 40. Pero estou convencido de que este tipo de borrós servirános para aprender, o espero, ¿no? Espero. Tamén espera recuperar a Cárdenas. Sería dúbida porque atravesa un proceso gripal. Rafa Luz, o capitán, cumplirá 150 partidos na Liga Endesa. Escoiten a Corbacho, o equipo quere enmendar a mala imaxe que ofreceu en Manresa. Devolver un pouco esa ilusión que se ha perdido esta semana, que yo creo que la gente sí que está un poquito decepcionada, pero esto sigue y queda mucha liga por delante para disfrutar. Tenemos que dar un plus de intensidad más en cada encuentro porque los equipos lo van a dar según su necesidad. Algunos por seguir allá arriba, otros por salir de la zona de descenso y sobre todo también por nuestro bien, ¿no? Para no meternos en problemas y seguir con tranquilidad y poder luchar lo más alto posible. Da segunda volta, Lebou por diante o Río Natura Monbus en Manresa. Non hai partidos doados na ACB, pero a partir de agora multiplica esa dificultade. La segunda parte de la temporada y esos nombres tan desconocidos
como jugadores como Kleber, como Baciski, como Nankivir, pues ahora ya no son tan desconocidos, ¿no? Ya nos conocen, tenemos que dar un plus de intensidad más, ¿no? En cada encuentro, porque los equipos lo van a dar. O rival será Herbalife Gran Canaria, segunda mejor defensa de liga, con Tavares y sus 2'20 como factor desequilibrante, y con Aito impartiendo doctrina con 68 años. Vienen toda la semana para hacer reflexiones y para preparar un partido que nosotros tenemos un día y medio, ¿no? Entonces, pues tenemos que esperar un buen Obradoiro, como lo ha demostrado pues muchas veces a lo largo de la temporada. Río Natura Monbus vuelve o Fortín Dosar. Luego da derrota y da decepción da semana pasada en Manresa. Regresa coa lección aprendida. A salida en Manresa non foi a que todos soñamos, nin moito menos, non? Nin moito menos. E volven a procura dun triunfo para continuar na zona nobre, disposto a escribir ante Gran Canaria unha nova páxina na súa lenda de matas gigantes. Y será muy difícil, ¿no? Pero es lo que digo, el Barça también era muy difícil y aquí conseguimos ganar, no tenemos que ir con esa mentalidad y a ver lo que sucede. Intensidad de acerto e defensa, claves para victoria y especial atención a Tavares, o xigante de 2'20 que os esnaquizou na primeira volta. Un plan anti-Tavares, mima. Gran Canaria conta con dúas victorias máis que Obradoiro. Ven de perder co Madrid na Liga e de gañarlle o Bambi na Eurocup. Chega con Aito, o seu técnico gabando a afección galega. Uno de los mejores públicos de España, si no el mejor, es el de Santiago, ¿no? E con Kendall, ídolo en Santiago, nas súas ringleiras. O seu regreso será outro dos puntos quentes do partido.